Con las primeras luces del día, las cuadrillas comienzan su faena. Hoy, en plena campaña de recolección del maíz dulce, que este año se ha adelantado debido a las altas temperaturas de esta pasada primavera. ¡Opa! Estamos en una finca ubicada en Trajano, una pedanía de Utrera en la provincia de Sevilla. Aquí la empresa Amarillo Corp cosecha las primeras mazorcas para consumo en fresco de la temporada. Son las más aventajadas en cruzar la frontera española rumbo a países europeos, donde esta hortaliza forma parte de la dieta habitual. El maíz de grano es para alimentación animal y contiene almidón. Y el maíz dulce contiene agua y azúcar. Entonces es un cultivo totalmente distinto. Es una hortaliza y el maíz grano es un cereal. No tienen nada que ver uno con otro. Se parecen y para una persona que no conoce el agro, incluso gente que lo conoce, no sabe diferenciarlo, pero realmente son dos plantas totalmente distintas. El ritmo de trabajo en el campo es frenético. Son 6 cuadrillas con 25 personas cada una. Se mueven en fila. Con un movimiento rápido de rotación de la muñeca, van separando la mazorca de la planta y las van echando en las espuertas. ¡Puerta, primo! ¡Primo, puerta! ¡Ahora sí, primo! ¡Voy! ¡El que se caiga, lo podemos! Unos recolectan las mazorcas y otros se encargan de transportar las espuertas que se van llenando hasta los yumbos o alpal, como aquí los llaman, situados en las plataformas del tractor. En cada uno de estos recipientes caben entre 700 y 1.100 mazorcas según tamaño. Recolectan dos veces al año, en primavera y otoño. La primera, este año adelantada, es la de mayor producción. El año pasado en concreto fue un año muy adverso porque tuvimos una climatología de mucha lluvia durante toda la primavera temprana y empezamos a recolectar con mala calidad y tarde. Este año ha sido un año distinto. Hemos tenido una climatología suave, con temperaturas elevadas y ha adelantado la recolección. En enero se sembraron 750 hectáreas para esta primera cosecha. Cerca de una treintena de agricultores de Trajano cultivan maíz dulce para Amarillo Corp. Antonio es uno de ellos. Este año ha plantado 40 hectáreas en distintas parcelas. Está satisfecho por la buena calidad que presentan las mazorcas. Muy bueno porque ha venido un tiempo muy a favor de la planta, ¿sabes? La planta, estas tierras son muy bajas y los años que son cortos de agua, los inviernos cortos de agua, pues las plantas en general todas buenas. Y se han hecho todas las cosas muy bien y ya está, ¿sabes? De labores y de abono y todo. La producción de esta cosecha es muy buena, pero los mercados de destino están retraídos. Aunque las hectáreas sembradas van en consonancia con las órdenes de compra, el riesgo siempre existe. Este es un año especialmente difícil porque el maíz, la mazorca, es un producto que se consume con buena climatología en destino. Y este es un año en el que tenemos una climatología poco favorable en los mercados exteriores, sobre todo en el Reino Unido, que es el mercado principal para el consumo de este producto, que es el mercado anglosajón donde más consumo hay. Y ese mercado está difícil porque hay mucha lluvia y tiempo frío y no hay consumo. El 90% del maíz dulce que produce esta empresa se exporta sobre todo a Gran Bretaña. Pero, ¿qué ocurrirá cuando entre en vigor el Brexit? Entendemos que va a haber una subida de precio que probablemente vaya en detrimento de la demanda, va a haber una disminución de la demanda porque no, el maíz no deja de ser, no es un producto de primera necesidad, no es una hortaliza básica como puede ser una patata. Y lógicamente hay un trámite aduanero y un sobrecoste de toda la gestión aduanera y tal, que también de alguna manera también va a complicar la logística del transporte y toda la logística toda la operativa. Va a estar afectada. Va avanzando la mañana. Son las 11 y toca descanso. ¡Vamos, mis chavales, bueno! ¡Vamos a desayunar! ¡Vamos a desayunar! Las cuadrillas buscan la sombra para el bocadillo. Muchos de estos trabajadores vienen de pueblos cercanos, principalmente de Araal, donde se ubican las instalaciones de la empresa. Ellos recogen el maíz temprano. Pero cuando la planta alcanza un porte medio, entran en escena las máquinas. Manuel lleva 10 años conduciendo esta cosechadora que recolecta entre 9 y 10 hectáreas por jornada. Comienza a trabajar de madrugada para evitar que el maíz esté caliente.
Una vez en el almacén, las mazorcas pasan por un sistema de enfriado con agua a 2 grados de temperatura para frenar el proceso de maduración. La cadena de frío es un factor clave en el producto de maíz dulce porque tiene una vida útil relativamente corta y sigue madurando o fermentando también después de la recolección. El maíz dulce sigue madurando también en una cámara de frigorífica. Lo que hace el frío es frenar ese proceso, o sea, la conversión de azúcar a almidón. Las mazorcas se preparan al gusto del país al que se exporta. Los británicos las piden tal y como vienen del campo, sin pelar. El mercado escandinavo las prefiere con los pedúnculos y las sedas cortadas. Y las que se quedan en España van peladas y en bandeja. La mayoría de nuestro negocio está enfocado a mercancía a granel, que significa que nosotros mandamos el producto a granel a nuestros clientes y ellos luego lo envasan en el envase final para su cliente final, que en la mayoría son cadenas de supermercado. Amarillo Corn es la principal productora de maíz para su consumo en fresco de España y una de las primeras de Europa. El 10% de la cosecha que se queda en nuestro país se vende en cadenas de alimentación. Aquí todavía el consumo de maíz dulce, de mazorca fresca, todavía es un producto relativamente nuevo. La mayoría de los consumidores vincula el maíz dulce con el maíz en latas que se suele usar para ensaladas, ¿no? Hay que desarrollar y promocionar el producto y estoy seguro que en un futuro el consumo aumentará. En plena campaña, esta empresa recolecta diariamente cerca de 500 toneladas de mazorcas y da empleo a 300 trabajadores. Ya no queda mucho maíz en el campo. El mes que viene toca sembrar 300 hectáreas para la segunda cosecha del año, la de otoño.